José, y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué están pasando estas emergencias? Porque Bogotá vivió una emergencia similar. ¿Por qué se inunda la capital del país? ¿Esto va a seguir pasando o no? El dato es impresionante. Cada año, la empresa de acueducto extrae de los sumideros y de las alcantarillas un promedio de 100.000 toneladas de basuras, de desechos, equivalente a llenar el estadio El Campín. Parecen imágenes captadas en pleno relleno sanitario Doña Juana. Toneladas y toneladas de basura. Lo que usted quizás no sabe es que estos desechos fueron extraídos de una de las tantas alcantarillas de la ciudad y el panorama es más crítico de lo que se ve a simple vista. Cada año la empresa de acueducto de Bogotá extrae en desechos al equivalente a llenar completamente el Estadio El Campín de Bogotá. Un dato, en promedio en el año nosotros recogemos 100.000 toneladas de desechos de los sumideros, de los canales, de las alcantarillas. En nuestro recorrido nos preguntamos qué hace este sillón tirado en pleno separador de la Avenida de las Américas con carrera 36. A pocos metros, este grupo de llantas cuyo dueño prefirió botar a la calle antes que disponer de manera adecuada. En otro punto de la ciudad, acompañamos a una cuadrilla de funcionarios de Promoambiental, empresa operadora de aseo, y este es el panorama habitual en su día a día. En un día a veces podemos pasar hasta 2, 3 veces y digamos terminamos ruta y a veces encontramos más, digamos, más reguero. Y lo que pasa es que la gente es muy inconsciente, la gente uno le dice, no boten basura y muchas veces la gente lo que le dice a uno para eso les pagan. Y es que la falta de cultura ciudadana es uno de los problemas más graves que ayudan a estas inundaciones. Todas las alcantarillas del sector de Chapinero están taponadas porque la gente tira la basura. Pusieron un letrero que decía que multa, que yo no sé qué, duró como un mes porque no, y no sirvió para nada. Funcionarios del acueducto advierten que la situación va a empeorar si no tomamos conciencia. Solamente en la tarde de ayer llovió el equivalente a todo lo que se esperaba durante el mes de febrero. Y si usted creía que lo había visto todo, escuche lo que el acueducto debe sacar de los canales todos los días. Hemos encontrado chasis de carros, hemos encontrado colchones, muebles y sobre todo lo que más afecta son los desechos de construcción. Para esta tarde se tienen previstas lluvias en Bogotá.